Hoy en la zona clásica tendremos a Force the Ghetto y a Cyber Opera. En la zona de descargas virtuales presentaremos nuevas producciones de Psychedelic Trance y Progressive House. Y en la zona cibernética programaremos algunos de los cortes que nos han estado solicitando de Birmingham 6, Digital Poodle y Swamp Terrorists. El teléfono de nuestra cabina virtual es el 633-2085. Esto es Radio Virtual, solo en Radio Activo 98.5. ¿Qué les parece si abrimos esta emisión con una gran agrupación inglesa que no solo desarrolló nuevas posibilidades para la música pop, sino que creó un sonido que alimentaba tanto al corazón como a los pies? Escuchemos a Cyber Opera de Bélgica con esto llamado Atomic Box. Esto es Rave, dentro de la zona clásica de Radio Virtual. There's something I've got to tell you. I never made one of these before, and the stuff that I put in there, well, it's a kind of a revolutionary principle. It might be dangerous. It might even be atomic. Splendid.
fue Cyber Opera de Bélgica con el corte Atomic Box, extraído del CD Digital Penetration Volumen 1, una compilación que nos muestra un panorama de lo que fue la música rave en 1990. En un momento regresamos con la zona de descargas virtuales para presentar a los nuevos proyectos de Trance y Psychedelic Trance, así como una de las últimas producciones de Emmanuel Top. Nuestro teléfono en cabina es el 633-2085. Now we are back on Virtual Radio. This is the Virtual Zone. Es de gran importancia para la escena electrónica que día con día estén surgiendo nuevos proyectos interesados en mantener vigente un movimiento que, lejos de ser una moda, es una más de las diferentes alternativas musicales. Lo que vamos a presentar a continuación es un corte llamado Bombay, y está a cargo de un nuevo proyecto alemán que se hace llamar Kaunos. Escúchenlo a ver qué les parece. Esto es Trance a través de Radio Virtual. Thank you.
Kaunas de Alemania con Bombay, un corte que nos demuestra que la música electrónica puede ser comercial sin dejar de ser fina. Enseguida vienen dos cortes. Primero tendremos a Emmanuel Topp con su último sencillo llamado Tone, y después escucharán a Stanley Shantay and the Chillin' Wallace con el corte Placid. Estos son dos nuevos lanzamientos de Progressive House y Psychedelic Trance a través de Radio Virtual. I'm
Thank you.
escuchamos Tone a cargo de Emmanuel Top, uno de los productores más prominentes de la escena electrónica de Francia, a quien hemos dado a conocer en radio virtual a través de los sencillos Turkish Bazaar y Climax V11. Sin duda, dos excelentes trabajos de Progressive House. El segundo corte fue Placid, un excelente ejemplo de psychedelic trance a cargo de una agrupación que se hace llamar Stanley Shantai and the Cholom Wallace, apoyada por Symbiosis Records de Israel. En un momento regresamos con la zona cibernética, en la que tendremos a Birmingham 6, Digital Poodle y Swamp Terrorists. Mientras tanto, sus llamadas serán recibidas por los productores de radio virtual Pushney y el Dr. Electro en nuestro teléfono en cabina 633-2085 y sus emails en nuestra dirección 103-144.2317@compuserve.com. We'll be back after this message is Virtual Radio. En esta ocasión, nuestra zona cibernética la dedicaremos a programar tres de los proyectos de Electro que nos han estado solicitando. Primero escucharemos a una banda que en 1991 causó grandes polémicas, ya que su nombre surgió a raíz de una injusticia cometida a seis hombres irlandeses que vivían en Birmingham, quienes hace más de 20 años fueron acusados por la justicia inglesa de pertenecer al grupo terrorista IRA, siendo sentenciados a cadena perpetua. Tras 17 años de prisión, la justicia inglesa admitió que las evidencias por las que habían sido condenados estos seis hombres eran falsas y los puso en libertad sin que recibieran una disculpa oficial. En apoyo a este suceso, Kimball Peterson y Michael Hillerip se autonombraron Birmingham Six, una banda que a través de sus letras lucha en contra de la injusticia que rige al mundo. Lo que vamos a escuchar a continuación es un corte que trata sobre un ataque de terroristas palestinos a un camión de escuela israelí. Esto es Birmingham Six de Dinamarca, con el sencillo Israel, en radio virtual. Electro. Tragedy swept through the Middle East yesterday in a wave of terrorist attacks. A school bus was attacked in the early morning in the suburb of Gan Yat near Jerusalem. The gunmen, armed with automatic weapons, raked the bus, killing all 23 children and the bus driver. Almost simultaneously, a huge explosion ripped through a luxury apartment building in Ramat Eshkol outside of Tel Aviv, killing 20 and wounding 8. Dust from it.
United. Out of World United. Out of World United. Escuchamos a Birmingham Six con su primer sencillo Israel, un tema que a pesar de su contenido, irónicamente ocupó los primeros lugares en las listas europeas durante el verano de 1992. Continuamos con algo más de ese año. Esto es Digital Poodle de Canadá con el corte Word Terminal en Radio Virtual. We'll be right back.
Escuchamos a Digital Poodle con el German Techno Mix The Work Terminal, un sencillo que consideramos fue uno de los mejores trabajos de esta banda canadiense. Work Terminal es también el nombre de este CD alemán editado por el sello Hyperion, y contiene varios remixes de los mejores temas que originalmente aparecen en el primer LP de Digital Poodle, llamado Soul Crush, de 1991. Para finalizar este recorrido por la zona cibernética, escuchamos a Swamp Terrorists de Suiza con otro gran clásico de electro. Aquí está Rebuff en Radio Virtual.
Esto fue Rebuff a cargo de Swamp Tourists, formado en 1988 por STR y Annie H, quienes después de su primer EP, He Is Guilt, en 1990 fueron firmados por el sello alemán Machinery y editan los LPs Grimstroke Disease y Grow Speed Injection. A finales de 1994, Swamp Tourists anunció el lanzamiento a nivel mundial de su tercer álbum titulado Combat Shock y del EP Pale Torment, y realizó giras por Europa apoyando a bandas como Front 242 y Clawfinger, e hizo su primera aparición en Brasil. En 1995 entra a la banda el guitarrista Spring, firman con el sello Roadrunner y deciden iniciar las grabaciones para su cuarto LP Killer, del que tuvieron que retrasar su lanzamiento a causa de la salida de STR de la banda. Killer finalmente fue lanzado en marzo de este año, seguido por el sencillo Wreck. El mes pasado salió a la venta en Estados Unidos un LP llamado Terror Cuts, The Best of Swamp Tourists, el cual, como su nombre lo indica, se encuentran reunidos los mejores trabajos de esta agrupación suiza. Antes de despedirnos, veamos nuestra sección email. Bueno, pues aquí en la cabina de radio virtual hemos recibido el día de hoy varias llamadas y queremos agradecer a Laura Morales, Jorge Antonio Calderón, Rodrigo Hernández, Rosario Acosta, Enrique Monroy, Eduardo Fragoso, Daniel Granado, Luis Martinón, Alejandro Morales, Saúl Ramírez, Aldo Calia, Vicente Rincón, Pizarro Hernández, Jorge Gutiérrez y David Escobar. Por hoy hemos llegado al final de una emisión más de Radio Virtual. En la producción estuvieron, como siempre, Luz Vargas Pusny y Sergio Kirchner, el Doctor Electro. Polo Tobón en la operación técnica y en la voz estuve yo, Olayo Rubio. Los invitamos a que nos acompañen el próximo jueves en punto de las 21 horas en Radio Virtual. Gracias. NASA has finished auto-navigating. Closing open data file. End of transmission. NASA is offline. Please take over.